El 20 de septiembre de 2004, el voceador de prensa Jairo Alberto Madero Muñoz fue asesinado en Santa Marta, Magdalena, por un desconocido mientras repartía ejemplares de periódicos locales y nacionales. Mi papá era una persona trabajadora, vendía helados en las tardes en El Rodadero y en la mañana pues vendía los periódicos El Informador, El Diario del Magdalena, El Tiempo, revistas, ahí pues por el mercado, por la calle 10. Ella es Rocío Madero Mora, hija de Jairo. Su papá llevaba alrededor de 10 años repartiendo periódicos cerca de la Plaza de Mercado de Santa Marta. El día de su homicidio, el diario El Informador, uno de los periódicos que vendía, publicó la noticia de la captura de 6 paramilitares que extorsionaron a vendedores del mercado de Santa Marta. Esta primicia provocó que los ejemplares del periódico se agotaran rápidamente. Jairo, que no tenía dinero para comprar más periódicos, sacó copias del diario y lo continuó repartiendo a los transeúntes del sector. Al mediodía, un desconocido se le acercó y le exigió dejar de distribuir el periódico. Sin embargo, Jairo no detuvo sus ventas. Minutos después, un sicario lo asesinó. Jairo es recordado por su hija como un hombre entregado a su familia y a su trabajo. Rocío recuerda con especial cariño las celebraciones decembrinas que pasó a su lado. Él para esa fecha alquilaba una carretilla y entonces se iba para los lados del centro a vender lo que eran faroles, las velitas, las chispitas. Y pues yo estaba muy niña y pues la verdad a mí me encantaba irme con él, montada en la carretilla, vendiendo los faroles. Muy bonito. Y también alguna vez me hizo una canción también. Entonces tengo esos recuerdos de él. Hoy, 17 años después de su muerte, el caso de Jairo permanece en la impunidad, pues la Fiscalía se abstuvo de continuar con las investigaciones. En la FLIP, no olvidamos a las y los voceros de prensa que han sido asesinados en Colombia por distribuir la información que los actores del conflicto armado han querido ocultar. Gracias por recordar con nosotros.